Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Aire? Bárbaro, bueno, bienvenidos a todos. Un gusto compartir este espacio con todos ustedes. La verdad que nos llena de orgullo poder estar haciendo este tipo de eventos para Paraguay. Y poder iniciar un camino en Paraguay que en el futuro nos dé cada vez más participación y presencia y contactos para seguir creciendo y potenciar el conocimiento de todas las variables del mercado y de las cuestiones que tienen que ver con la empresa por aquellos lados. Les cuento, nosotros somos, mi nombre es Matías Amorosi, soy el gerente general de AZ Group, una consultora que tiene su oficina central en Buenos Aires, pero que tiene una territorialidad en todo el país argentino de 12 provincias en las cuales asesoramos a grupos de productores tratando de brindarle herramientas, ayudándolo en la toma de decisiones, mejorando muchas de las variables que hoy entran en juego en las empresas y que, bueno, que en algún punto uno que está en la diaria necesita a alguien externo para que eso lo pueda canalizar, lo pueda interactuar con pares también, porque en esas reuniones lo que buscamos es que haya un intercambio con productores. Pero bueno, principalmente nuestro foco está en asesorar a empresas productores, que nosotros tratamos de pasar al productor agropecuario, a empresario agropecuario, para que analice todas las variables que hacen al negocio, no solo lo productivo, que es principalmente la variable de ajuste, pero bueno, ya hoy en día entran en juego todo lo que tenga que ver con estrategias comerciales de venta, estrategias de compra de insumos, posicionamiento en todo lo que tenga que ver con los gastos que incurra en la campaña cada una de las empresas y todo lo que tenga que ver con el manejo financiero y económico para seguir maximizando los ingresos. Nosotros tenemos varias áreas de trabajo dentro de la consultora que hoy les queríamos contar rápidamente para desarrollar también en Paraguay, que tiene que ver con el análisis de mercado de granos, ¿sí? Todo el análisis internacional de los mercados agropecuarios, el análisis de las variables ganaderas. Hoy en día van a escuchar a nuestro referente en ganadería, Diego Ponti, para darles una mirada de lo que está ocurriendo a nivel mundial y también bajándolo a este país, con lo cual siempre tratamos de ir desde lo internacional, lo macro, a lo micro para tratar de tomar mejores decisiones. Tenemos un área forestal también donde desarrollamos todo lo que tenga que ver con asesoramiento y consultorías y desarrollo de emprendimientos forestales. Tenemos todo lo que tenga que ver con informes, ¿sí? Informes de mercado, que eso si quieren pueden entrar a la página de azgroup.com.ar y descargarse y suscribirse a los informes que hacemos de forma gratuita para toda la comunidad. Así que también tenemos esa línea de trabajo y todo lo que tenga que ver con consultorías y análisis más generales y globales de empresas que nos puedan llegar a requerir en determinados momentos. Dicho esto y contando un poquito, quise explicarle lo que es AZ, nuestro objetivo es, así como estamos en Argentina, ya estamos en Uruguay hace muchos años. Y ahora la idea es empezar a desarrollar Paraguay. Entonces, bueno, juntamente con Matías Carreras, quien está desarrollando con nosotros Paraguay, vamos a estar metiendo una patita en varias de las variables que le fui y áreas que le fui mencionando para llegar y poder hacer una expansión de todo lo que tenga que ver con el conocimiento ahí en Paraguay también. Así que bueno. No quiero dejar de agradecerles también por otro lado a los auspiciantes. En este caso nos acompañan Primia y Albor de Paraguay. Y también, por último, a nuestros amigos de Eventum, quienes nos dieron la posibilidad de, por medio de esta plataforma, estar presentes con ustedes en esta ocasión. Así que muchas gracias para todos ellos y gracias a ustedes por compartir este momento de intercambio, que esperemos que sea lo más fructífero posible, que le saquen el jugo. Y ya le doy paso a Diego Ponti, nuestro referente en ganadería, para que arranque la presentación de hoy. Muchas gracias.
Bien, buen día a todos. Ahora sí, arrancamos con la presentación ganadera hacia una nueva normalidad. Gracias, Matías, por la presentación. Gracias a todos nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a Eventum y por supuesto, a todo el equipo de AZ Group que hace posible que hoy con Matías estemos aquí presentando y hablando sobre ganadería en el Mercosur con foco en Paraguay. Bien, voy arrancando la presentación. Me presento a mí mismo, Diego Ponti, soy el referente del área ganadera de AZ Group. Empresa, como comentaba Matías, conformada por más de 32 profesionales. Acá les pongo un poquito de foto a la introducción para tener una referencia. Y la multilocalidad en todo lo que es LATAM, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, etcétera. Diversas áreas de acción. Lo que a mí hoy me toca y lo que a mí me representa, que es la parte ganadera, le damos comienzo ahora. Bien, les cuento. La idea de hoy es hacer un análisis regional de la ganadería, pero con foco finalmente en Paraguay, ¿no? Entonces vamos a ver qué está pasando en el mundo ganadero, cómo está el Mercosur en ese mundo ganadero, qué puede llegar a pasar en este mundo ganadero, ¿no? Como dice el título, hacia una nueva normalidad, ¿cómo será el día después del coronavirus? Entonces, lo que vamos a hacer es arrancar de lo general, primero entender de dónde venimos, cómo viene siendo el desempeño del Mercosur, cómo viene siendo el desempeño de Paraguay en los últimos años, cómo llegamos a este momento, cómo enfrentamos este momento y cómo nos posicionamos hacia adelante. Bien, entonces me gusta siempre iniciar por un gráfico de este tipo, que básicamente lo que te dice este gráfico es mirá la línea celeste, que te habla de la producción mundial de carne, y mirá la línea naranja, que te habla del comercio internacional de carne, de la exportación de carne. Y esto te marca las velocidades de crecimiento de uno y otro. Y ahí, la primera señal que te deja este gráfico es decir, bueno, ¿qué está pasando? Que el comercio internacional de carne, las exportaciones de carne, crecen mucho más rápido, una tasa superior que la producción mundial de carne. Cuando analizamos los distintos países referentes, seleccioné algunos, no todos, igual no son muchos los referentes ganaderos en el mundo, nos damos cuenta que hay un patrón común, ¿no? Que la producción, ya sea por motivos ambientales, por motivos de negocio, por problemas coyunturales, por problemas más estructurales de los países, bueno, hay un montón de cofactores que hacen que la producción le cueste crecer. La ganadería, a su vez, es una actividad muy demandante de recursos, entonces también muchas veces esto se comporta como una limitante, que para lo que es Mercosur es una oportunidad porque es una de las pocas regiones del mundo que tiene la capacidad de crecer en ganadería. Entonces, fíjense en el caso de Paraguay, crecimiento que sea el stock hasta el 2014, 2015, después entra una planicie, después tiene una baja de stock 18, 19. En el caso de Uruguay vemos lo mismo. Argentina ni que hablar, en 2 años pierde 10 millones de cabezas, ahora se va recuperando, pero le cuesta muchísimo recuperarse. Brasil es la única excepción, les puedo decir, del mundo prácticamente. Es una máquina de crecer, no ha parado de crecer desde la década del 90. Bien por Brasil, bien por las políticas públicas privadas. Hoy Brasil es una alerta también porque está en tela de juicio desde algunos países las cuestiones ambientales. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy te dicen, bueno, creciste en ganadería, perfecto, te aplaudo, contame cómo creciste. No me digas que avanzaste sobre áreas que eran restringidas. No me digas que avanzaste sobre Amazonía. Bueno, hoy es una de las limitantes que tiene Argentina, por ejemplo, el Mercosur, perdón, con Europa sobre estas cuestiones ambientales. Pero bueno, Brasil ha generado un cambio gigante en su oferta y se ha convertido prácticamente de importador en la década del 90 a ser el principal exportador mundial de carne. Y si salimos un poquito de nuestra región, Australia y Estados Unidos, lo mismo, porque uno quizás que dice, bueno, es una cuestión de los países más desarrollados seguramente tienen un crecimiento más estable y más parejo a lo largo de los años, sin embargo, eso no ocurre. Lo mismo, Australia es uno de los mejores ejemplos de las cuestiones ambientales, cómo pasar de 3 años que no llueve prácticamente a después una fase de retención absoluta como están ahora. Entonces, son diversos los motivos que se van compensando y hacen que cueste que crezca la producción mundial de carne. Después del lado de la demanda, tenemos un jugador que es clave y es bastante nuevito, que es China. Empezamos a hablar de China realmente hace muy poco, ¿no? Cuando vemos este gráfico, te dice, bueno, China empezó a jugar en el mercado internacional de carne. Vamos a ser buenos más o menos 2012, 2013. Hacia atrás, literalmente no existía.
pero hoy China se ha convertido en el principal importador mundial de carne. Entonces, ingresa en un mundo de carne, como les decía recién, la oferta es limitada y cuesta crecer en producción. De golpe entra un jugador de este tipo que te viene a cambiar todas las reglas de juego. Entonces, dispara todos los precios hacia arriba, esto pasó en agricultura y pasa en ganadería. Entonces, potencia muchísimo lo que es el mercado y eso se traduce en lo que marca este gráfico, en mejores precios. Desde el 2004 a el 2020, ahora, los precios internacionales de la carne vacuna aumentaron más de un 100% en dólares. Y esto tiene que ver con estos jugadores que van ingresando, que antes estaban por fuera del mercado mundial de carne. Ya centrándonos un poquito en lo que es el Mercosur, vemos que también nuestra región ha ido creciendo en los últimos años, con mayor participación a nivel internacional en exportaciones. Ahí vemos cómo se van distribuyendo las exportaciones de los principales referentes que ponemos nosotros. Ahí se borró una etiqueta, es Brasil el verde, Argentina celestito, tenemos Uruguay amarillo y Paraguay en el color más naranjita arriba del todo. Bueno, ahí lo que te dice este gráfico es que viene creciendo el Mercosur, que eso es bueno, le dije una zona clave a nivel mundial como frente de carne, se exportan desde el Mercosur 2,8 millones de toneladas, y fíjense que China sola, por sí misma, importa 2,6 millones de toneladas, ¿no? De todo el mundo. Es impresionante lo que un jugador define hoy el mercado mundial. Y lo que es el Mercosur representa el 23% de las exportaciones mundiales. Después tenemos Estados Unidos como jugador muy fuerte, tenemos Australia, Europa mismo que produce y también exporta, bueno, hay diversos jugadores. Lo que es precio promedio de exportación, cada país tiene un precio de exportación distinto y los precios de exportación acá no se forman por un mercado como es en grano que tenés en Chicago y miramos todo a Chicago y vemos en base a lo que pasa en Chicago y los reportes de Luda a ver cómo, para qué lado puede ir las cotizaciones de los commodities agrícolas. Bueno, en el carne, cada país tiene su cartera de cliente, cada país le exporta a su cliente un producto distinto y en base a esa fórmula, esa ponderación entre a quién le exporto, qué capacidad de pago tiene ese cliente, qué producto me demanda ese cliente y qué aranceles tengo con ese cliente, después me voy a tener en ese punto que es fundamental, se va a definir el precio de venta. También tiene que ver la calidad del producto. Hay productos que entran más fácil y penetran más fácil por tener una mayor historia y de más larga data. Quizás el caso de Argentina y Uruguay, que ya tiene una imagen de producto en el mundo, que hacen que aquel que nunca comió carne, le dicen Argentina, Uruguay, ah, sí, es bueno, me gusta, aunque nunca lo probé. Eso también influye en la calidad. Pero bueno, cada vez más la competitividad comercial empieza a definir los precios. ¿Cómo hago tratados de libre comercio con mi comprador? ¿Cómo puedo posicionarme de otra forma? Eso va a terminar definiendo mejores condiciones comerciales y de precio para cada uno de los países. Principales destinos de carne vacuna desde el Mercosur. Y ahí tenemos dos rayas, dos líneas punteadas, dos series que se cruzan, ¿no? Y fíjense cómo cambia la estructura, ¿no?, de los clientes del Mercosur. Hasta hace unos años Rusia lideraba las compras de carne del Mercosur y después China empezó a emerger y se llevó todo puesto y hoy claramente se aleja del resto de los compradores y tiene una posición dominante en el mercado mundial de carne. Por otro lado teníamos Rusia, que era nuestro líder al momento de definir compradores, y si nos basamos ya en Paraguay, es uno de los principales compradores al día de hoy. Sin embargo, Rusia en los últimos años ha venido decreciendo en sus importaciones, parte que Rusia ha iniciado una política también de desarrollar la ganadería dentro del territorio ruso y tratar de no depender tanto de lo que son importaciones de carne. Y por otro lado, Rusia en los últimos años también ha tenido bastantes eventos que le han complicado su economía. Y hoy es uno de esos, con el coronavirus, el derrumbe del precio del petróleo, derrumbe inmediatamente los ingresos de la economía rusa, devalúa muchas veces su moneda, el rublo. Entonces lo que ocurre es que Rusia tiene menos ingresos, a su vez devalúa su moneda, entonces las cotizaciones en dólares se les encarecen, las importaciones, entonces Rusia compra menos. De ahí que en los últimos años Rusia ha tenido unos cuantos shocks que han reducido su participación en el mercado mundial de carnes como importador. Sin embargo, y también pensando ya en Paraguay, tenemos jugadores muy importantes que a veces no los vemos porque estamos yendo para Europa, para Rusia, para China. Sin embargo, acá nomás, en la región, tenemos el socio que es Chile, y Chile viene creciendo año a año en lo que es demanda de carne y vacuna, y Chile paga muy bien los cortes de carne y vacuna, y acá tenemos ventaja comparativa por estar al lado,
y esto nos genera ventaja competitiva, como menos flete, poder llegar con carne enfriada y demás. Entonces, Chile se ha convertido en los últimos años, y especialmente para Paraguay, uno de los compradores fundamentales. Si juntamos las exportaciones de Paraguay, hacemos Chile más Rusia, bueno, más un poquito de Israel y algún que otro país, ahí ya tenemos los principales referentes, los principales compradores. Entonces, si hacemos una comparación, 2008-2019, vemos cómo cambió el mundo. El 2008 el líder era Rusia, como comprador de carne vacuna para el Mercosur, compraba el 48% de lo que exportaba el Mercosur, y hoy es China. China compra el 58% que exporta el Mercosur. Entonces cambiaron los ejes de poder en lo que se compra. Se bajó Rusia y subió China. Los dos tienen la particularidad de comprar productos similares. Después la Unión Europea se mantiene, sin embargo el consumo en la Unión Europea es un consumo ya más maduro, no es tanto de volumen, va más hacia el valor, y ahora vamos a hablar un poco del valor y todas las oportunidades que tenemos en Europa, pero sacando el efecto China, en el resto del mundo se mantiene relativamente estable. No, no hay un China suplente o algún país emergente que diga, bueno, este en un par de años más se va a convertir en la nueva China y vamos a tener duplicada la demanda de carne vacuna. Por el momento, el mundo depende de China. Lo más de China es que absorbe la atención de países como Argentina, como Uruguay y como Brasil. Entonces Argentina, Uruguay y Brasil se enfocaron muchísimo en China estos años y liberaron y generaron cupos y oportunidades para Paraguay en otros países. Ya sabemos que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China, o le cuesta, o sea, tiene restricciones comerciales, ¿no?, por sus relaciones justamente con Taiwán. Sin embargo, enfocamos mucho a China porque también ha tenido su impacto en Paraguay en este sentido. China desvía a los competidores de Paraguay de Mercosur y Paraguay encuentra otro nicho, otro tipo de clientes por fuera de China, y encuentra ahí también un lugarcito para potenciar el posicionamiento de sus productos. El USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hace proyecciones todos los años, y en este gráfico enumeramos los principales importadores mundiales de carne y cómo se van a comportar este año. Y ahí tenemos una China que claramente va a seguir creciendo a pesar del coronavirus y todos los problemas que tiene China últimamente. Japón, muy fuerte, Corea del Sur también, y Rusia, que si ven las barritas, cada vez viene disminuyendo su presencia en el mercado mundial de carne, y Chile también ahí con una leve mejora, o al menos se afirma, ¿no?, como importador mundial de carne. Lo interesante, también hablando en particular de Paraguay, es que decís, bueno, este es el mundo de los compradores, ¿no? Entonces acá tenemos los principales compradores, los que definen el mercado mundial de carne. Entonces, China, bueno, voy a China, me lo estoy perdiendo, no estoy vendiendo, pero lo puedo poner como algo malo de hoy o como una oportunidad todavía, ¿no? No está todo dicho. Quizás que hay una posibilidad, de hecho se está gestionando, ya varias veces se han dado intentos, gestiones y avances para tratar de poder poner un pie en China. Entonces lo podemos poner como una oportunidad. Japón, Corea del Sur, no hay ningún tipo de limitante desde el punto de vista diplomático o comercial. Sin embargo, Japón y Corea del Sur son los principales compradores a nivel mundial en valor y son los más exigentes. Entonces, para llegar a esos países, primero hay que hacer las cosas bien dentro de nuestro país. Entonces, son los países que te empiezan a pedir trazabilidad individual, exigencias máximas con respecto a la calidad del producto, etcétera. Lleva mucho tiempo llegar a esos países, pero antes de empezar a tratar de ubicar nuestra carne en esos países, hay que empezar por casa, hay que empezar a ponernos de acuerdo a lo que exigen los más exigentes y los que más pagan. Y después está Rusia ahí también, que sigue siendo un referente. Entonces, a lo que me refiero con esto es que hay mucho potencial todavía para crecer. Está China, que hoy no es, pero puede llegar a ser. Japón, Corea del Sur, lo mismo. Bien. ¿Qué nos está pasando? Ahora vamos a hablar un poquito del presente. Y acá ya no es novedad el coronavirus a nivel mundial. Nosotros en nuestros grupos ganaderos y en las charlas que dábamos ya en enero de este año, hablábamos de un virus que estaba dando vuelta por China, que estaba paralizando la actividad de la economía china. Sin embargo, lo veíamos en la otra parte del mundo. No nos imaginábamos que meses más tarde nosotros íbamos a tener las mismas fotos en nuestras ciudades. Bien, el coronavirus se transformó, como todos sabemos, en pandemia y tuvo claramente sus efectos sobre ganadería. Cuando analizamos de nuevo el mercado mundial y decimos, bueno, ¿qué viene pasando últimamente? Lo que viene pasando es que el mercado mundial de carne se fue concentrando, como les dije.
se fue concentrando en un jugador como China, y China últimamente cada vez tiene más shocks, más sorpresas y más incertidumbre que genera el mercado mundial. Entonces, entró en su momento con el problema de la fiebre africana, después el gobierno chino que intervino el mercado cárnico porque se estaban disparando los precios de la carne, después el coronavirus, ahora en estos días interviniendo el mercado de nuevo. Entonces, estamos en un mundo ganadero en el cual hay un líder muy grande a nivel mundial, que en definitiva rige también los precios, pero que es muy inestable. Entonces, la ganadería ha perdido también en los últimos años a nivel mundial una cierta estabilidad, una cierta tranquilidad que tenía en otro momento cuando era mucho más atomizada, era más atomizada la cartera de clientes y era mucho más estable y mucho más tranquilo en el mercado mundial. China hoy está reactivando su economía de a poquito, semana que mejora, semana que retrocede. Sin embargo, hoy China no está al 100%, y si China no está al 100%, baja sus precios a nivel internacional y también esto repercute en otros países, porque en general tenés una China que te paga menos. Entonces, si vos le portás a China, quizás que ahora vas a otro mercado en particular. Todos están tratando de reactivar su economía. Encontrás a los países oferentes, como nosotros, que no podemos parar la máquina, que tenés que seguir produciendo y tenés que seguir exportando, y del otro lado te encontrás una demanda que está debilitada. Entonces, eso se traduce en menores precios, que es lo que estamos teniendo hoy a nivel internacional. Por eso es fundamental, y miramos a China, independientemente de que Paraguay no le exporta a China, porque nos parece que es fundamental que China levante para descomprimir la presión sobre otros clientes y de esa forma levanten los precios internacionales. Proyecciones del Fondo Monetario Internacional para el 2020 hablan claramente de una caída de la actividad mundial, y esto tiene que ver con el coronavirus. Fíjense que en lo que es octubre y enero de este año eran mucho más positivas las proyecciones y después se tuvieron que corregir. Vamos a citar un caso: Estados Unidos iba a crecer en enero 20 un 2%, la nueva actualización, que es la de abril 20, te dice que va a decrecer 6%. La Unión Europea iba a crecer 1.3 este año, en abril corrigieron, casi 8 puntos que va a decrecer. China, que iba a crecer 6 puntos este año, iba a traccionar la economía mundial, se decrece, va a crecer un 1.2, o sea, prácticamente va a crecer muy poquito. Entonces el coronavirus pegó muy fuerte, esto lo vimos reflejado en las cotizaciones del petróleo, que por momentos llegó a cotizar en baja y ser negativo, incluso la cotización. Y nos empezó a preocupar porque el petróleo es un indicador de lo que está viendo el mundo con respecto a la actividad económica. Si yo veo que la actividad económica se va a detener, que no va a haber flete marítimo, que se va a reducir los aéreos, que no va a haber comercio, entonces va a haber menos demanda de combustible. Y si hay menos demanda de combustible, yo me atajo, inmediatamente corrijo la cotización de ese barril de petróleo. Entonces, muchos de los países oferentes entraron también en un conflicto con respecto a su actividad de hidrocarburos, ¿no? Con petróleo en este caso. Se ve acá en el gráfico a la izquierda cuál es el costo de producción de un barril de petróleo para distintos países. En un momento y durante mucho tiempo, el petróleo estuvo ubicado, el barril, en torno a los $20, y la mayoría de países tiene costo de producción por arriba de esos $20. Entonces, básicamente, estaban perdiendo plata. Muchos de esos países son clientes en términos ganaderos, compran carne vacuna en el mundo, y con una crisis tan fuerte, con un barril que, repito, llegó a estar incluso por debajo de cero en su cotización, inmediatamente bajó el poder de compra de estos países. A su vez, desde el punto de vista agrícola y ganadero, nos interesa mucho el petróleo, porque una baja tan fuerte del petróleo generó una baja muy fuerte de lo que es la demanda de etanol. Y para poner un ejemplo, en Estados Unidos el 40% de la producción de maíz tiene destino a etanol. Entonces, si no hay venta de etanol, no absorbe ese maíz. Si no se absorbe ese maíz, hay más stock de maíz. Si tenemos más stock de maíz, tenemos menos precio para el maíz. Entonces, también esta cuestión se vio reflejada en los precios de los commodities agrícolas, soja y maíz, que tiene una correlación del 70% con respecto al precio del petróleo. Desde el punto de vista ganadero, en muchos países ha sido positivo esto porque bajó los costos de producción. Países como Estados Unidos, que tiene un sistema de engorda corral muy dependiente del grano, inmediatamente los costos de producción mejoraron. En otros países generaron ciertas distorsiones. Vengo a Argentina, el maíz con precios más bajos genera, por un lado, menores costos de producción, sin embargo, más presión sobre los precios de los terneros de la reposición. Entonces termina siendo la ecuación del negocio más negativa. A veces es preferible que el maíz sea más caro y que el insumo clave, que es la compra del ternero, no se dispare tanto en el mercado.
Acá hay una foto, la de Estados Unidos, cómo se derrumbó el mercado futuro de novillo, en Argentina el novillo pesado también, Uruguay con la industria a niveles de endeudamiento récord por esta situación, Brasil, industria frigorífica de Brasil, proyecta otro récord de exportaciones. Brasil sigue por su camino. Brasil tiene una matriz diversificadísima de clientes, y más allá del coronavirus, más allá de China y todos los problemas que hubo, Brasil no paró la máquina. Brasil tiene una economía ganadera de escala y tiene grandes jugadores que traccionan esa economía de escala y se ha defendido de forma excelente en estos primeros 6 meses del año. Australia también con sus problemas, más allá de que terminó su seca y entra en una fase de retención, ahora se pelea con China y China se enoja y le responde cerrándole las importaciones de 4 de los principales frigoríficos australianos. Entonces estamos en un mundo que está bastante convulsionado y esto tuvo su impacto claramente en todo lo que es los commodities y en la ganadería no fue la excepción. Entonces, ¿cómo impacta esto en nuestro negocio? Tenemos hoy un negocio donde la concentración de la demanda se ubica sobre clientes que son impredecibles. No tenemos esa tranquilidad que teníamos antes, que decíamos, bueno, es una actividad mucho más tranquila, está diversificada, lo que es la exportación es un mercado bastante maduro y no tiene tantas sorpresas. Los negocios cambian cada vez más rápido, las empresas se debaten hoy entre coyuntura y estructura. ¿Qué hago? ¿Voy todo con China o diversifico mi cartera de clientes? Voy un poquito a China, otra parte a Rusia, otra parte Chile, otra parte Israel, Unión Europea. ¿Por qué? Porque si tengo el riesgo de que un solo comprador es mi negocio, es la clave de mi negocio, si ese comprador se da vuelta, como se viene dando vuelta en el último tiempo, muchas veces seguida, la verdad es que mi negocio corre mucho riesgo. Entonces prefiero quizás resignar renta presente para dar un negocio más sustentable hacia adelante. Volatilidad suma incertidumbre, pero también genera muchísimas oportunidades. Hoy en día es lo que le decía, oportunidades de salir, cargar un poquito el foco de China, ver qué hay por fuera de China, qué otros mercados para desarrollar, qué está pasando con este coronavirus, cuál es el nuevo perfil del consumidor, qué están demandando. Hay mucho miedo desde el punto de vista de inocuidad, de calidad de alimentos. Se habla de cierres, por ejemplo, de los mercados tradicionales, los mercados de pueblo que tenían exigencias sanitarias inferiores con respecto a los más formales. Entonces, se abren muchísimas oportunidades para empezar a diferenciar el producto y para presentar un producto seguro, de calidad, funcional, etcétera. Y los nuevos desafíos requieren una visión sistémica del negocio. Esto es lo que decía Matías en la introducción y lo que trabajamos nosotros a diario con las empresas. Es decir, bueno, ya sabemos que en muchos de los casos que trabajamos nosotros, son grupos muy maduros en la parte productiva y está genial y se alcanzan los resultados y está muy bueno y cada vez se va midiendo y corrigiendo y los promedios son muy buenos. Sin embargo, hoy no alcanza con la parte productiva y hoy sí o sí necesitamos tener una visión sistémica del negocio. Vemos ver qué está pasando afuera, qué está pasando con otros compradores, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas nuestras, las debilidades y en base a eso potenciar el negocio. Lamentablemente, si no lo podemos hacer todos nosotros solos, no puedo ser productor, estar un día todo el día en el campo, y después ver qué está pasando en el mercado internacional y las cotizaciones y operar en el mercado futuro, bueno, ahí es el momento también donde marcan la diferencia las empresas que tienen equipo. Cuando tienen equipo, con distintos enfoques, ahí se potencia y se aprovechan muchísimo las oportunidades y se reducen bastante las amenazas. Bien. Paso a lo que es competitividad. Y ahí la pregunta es si A igual B, ¿no? Y ahora le voy a explicar por qué el título A igual B. Básicamente, en economía decimos que cuando vos vendés un producto que no es diferenciado, es igual del vecino, y tu producto igual del vecino, poniéndonos del lado del cliente, si A es igual a B, la única variable de ajuste que tengo por el cual me voy a elegir es el más barato. Entonces, si yo no me diferencio y hago lo mismo que hacen todos los demás, voy a terminar ajustando mi negocio por precio. Dicho eso, ingresamos en este capítulo, cotizaciones internacionales de la carne en gancho. En ganadería analizamos la competitividad de los distintos países, mejor dicho, la industria de cada uno de los países oferentes, en base al costo de la carne en gancho, que suele ubicarse en torno a un 75%, a veces incluso más de los costos de la industria. Entonces, el indicador que es imperfecto, pero es lo más parecido a lo perfecto que tenemos, es evaluar, bueno, cuánto está la carne en gancho en dólares en cada uno de los países, y aquí el que tiene la carne más barata, desde el punto de vista exportador, es el más competitivo, porque tiene un precio más bajo y puede llegar a más países.
hay países, por ejemplo, que no están dispuestos a pagar los 3,18 dólares de Uruguay que tiene. Entonces, te dicen, bueno, hola Paraguay, me interesa comunicarme con vos y avanzar con vos. Entonces, miramos este indicador que es fundamental y hoy se ha distorsionado muchísimo. Hace unos meses atrás teníamos un Uruguay que tenía un novillo en gancho 4 dólares y medio y Uruguay tuvo que bajar a 3 dólares con 20. Brasil llegó a tener un novillo en 3 dólares y medio y hoy lo tienen 2 dólares y medio. Paraguay, que tuvo su momento de ser el más caro, fíjense la línea naranja, que por momentos, en este gráfico quizás no lo llegamos a ver tanto porque está pasado por Uruguay, pero tuvo su momento atrás del 2019, que fue el más caro de la región. Hoy Paraguay reacomoda sus valores y tiene una carne en gancho de 2 dólares. Está baratísimo, esto está muy bueno para la exportación, seguramente los que están del otro lado, que son productores, están enojadísimos con esta situación. Me dicen, buenísimo la competitividad, me encanta que exportemos más, pero yo no veo esa plata, no veo esos dólares en mi empresa. Bueno, ese es el famoso tira y afloje que hay entre producción e industria, y ahí también es un desafío de la visión de cadena, porque hoy ya la competitividad no alcanza con la industria. La competitividad entre los países se da entre cadenas, y las cadenas somos todos, del productor hasta el consumidor incluso local. Una cuestión clave, y se habla poco en ganadería, y en el mercado de carne, son los aranceles. Los aranceles definen la competitividad, definen el precio al cual vos vendés a un cliente. ¿Cómo es esto? Bueno, le exportamos a un país, nos compra, pero a la hora de ingresar esa carne, el importador en el país destino, por ejemplo, vamos a poner, no sé, en Rusia, cuando entra la carne de Paraguay, el importador tiene que pagar un 12% de aranceles al Estado ruso. Mientras que si exporta un argentino a Rusia, el importador, cuando recibe la carne argentina, paga 20% y si es de Australia un 27%. Entonces, ¿qué hace el importador? Supongamos que compra 10.000 dólares la tonelada, para redondear y hacer un número fácil. Bueno, si es el caso de Paraguay, dice, mira, Paraguay sale 10.000, pero te voy a descontar ese 12% que yo le tengo que pagar al Estado acá, entonces te voy a pagar 8.800. ¿Qué hace con Argentina? Lo mismo, pero le va a pagar 8.000 dólares a Argentina. Entonces termina ajustando vía precio. Por eso que es clave en este nuevo mundo, avanzar en términos comerciales, tratados de libre comercio, etcétera. Por ejemplo, Paraguay con Taiwán, o lo mismo dentro de la región Mercosur, aprovechar la opción de Chile por ser parte de Mercosur, la región, y estar en aranceles de cero. Entonces, el mundo de aranceles es clave, los países más grandes como Estados Unidos y Australia, grandes en economía en general, me refiero, tienen esa ventaja competitiva muchas veces, que más allá de transar la carne por la carne, tienen una cartera de productos inmensa, entonces negocian carne y otros productos y generan una mejor ventaja competitiva a la hora de exportar. Puede llegar a ser que tengamos muchísimos clientes, podemos llegar a tener una cartera inmensa de clientes. El día de mañana, por ejemplo, podemos exportar a Japón, voy a poner un ejemplo, y quizás que ingreso a Japón, me dan el ok, buenísimo, aplaudimos todos. Sin embargo, cuando empezamos a negociar precios, Japón te dice, mirá que del precio que tenés de pizarra, yo te descuento un 39% porque eso lo tengo que pagar de derecho de importación. Entonces, cuando vos haces la cuenta, decís, qué bueno que está Japón abierto, pero más negocio me voy a exportarle a Rusia. Bueno, eso es una cuestión que pasa muy a menudo en el mercado internacional. Entonces, es clave eso. La noticia de abajo, por ejemplo, Australia y China firmaron un acuerdo de libre comercio. En el 2024, Australia no pagará aranceles al ingresar a China. Ventaja competitiva total. Además de la ventaja comparativa que tiene para Australia por ser una isla y estar ubicado muy cerquita del sudeste asiático. Y otra cuestión es la calidad y la percepción del consumidor. Esto es fundamental, lo que te decía. Y hoy cada vez más este atributo está presente en las góndolas, en el supermercado, se empieza a valorizar, se empieza a monetizar. La gente ya no le da lo mismo, sobre todo los consumidores que vienen de larga data consumiendo carne vacuna. Entonces empiezan a informarse, empiezan a pedir calidad, empiezan a pedir también explicaciones, certificaciones, etcétera. Y eso, en definitiva, forma el precio. En este gráfico está muy claro, a medida que va aumentando el ingreso en los países, que el ingreso per cápita en los países va mejorando la composición de la dieta. Entonces tenés de un nivel de abajo a la izquierda, de nivel de ingresos bajos, tipo África, que es una dieta de supervivencia, del campo a la mesa directamente, sin ningún agregado de valor. Después India, China rural, va mejorando. Bueno, después lo que es el nivel de ingreso de Europa del Este, Latinoamérica, China urbana, calidad, variedad, calidad, y después lo último, funcionalidad, que es lo que se viene, eso, ¿no? Bueno, además que quiero variedad, quiero calidad, te pido funcionalidad, que si como carne, me sirva para algo, porque tengo algún problema de salud, yo sé que comiendo carne
no sé, gano hierro, porque tengo un déficit de hierro, o necesito tal vitamina, bueno, cada vez te voy a pedir más, además que sea bueno, que sea variado, que sea rico y que me sirva. Entonces, la pregunta que nos hacemos es hacia dónde vamos hoy y las nuevas tendencias, especialmente después de este coronavirus, ¿qué enseñanza nos deja? Entonces, para empezar, hoy tenemos un cambio de enfoque muy fuerte. Veníamos acostumbrados en ganadería y en un montón de rubros en general, no solo en la industria de la carne, de un modelo histórico basado en la oferta. ¿Qué es un negocio basado en la oferta? Bueno, vender cantidad, no diferenciación, la oferta es el que manda y solo interesa el precio. Es como el modelo en su momento fordista, elegí el auto que quieras mientras que sea negro, yo soy el que tiene acá, soy el dueño de la pelota, y no estaba el foco puesto tanto en el cliente. Hoy tenemos un modelo moderno que el enfoque está puesto en el cliente justamente. Y en ese enfoque moderno, con mira y con énfasis en el cliente, empiezan a pesar muchísimo las cuestiones de medio ambiente, sanidad y seguridad de los alimentos, buenas prácticas de manejo, el concepto de marca, marca país, la experiencia a la hora de consumir el producto y la historia, ¿no? Entonces tenemos un modelo que va quedando a poquito atrás, que la verdad es lo que tenemos más acostumbrado por esta zona, la carnicería, el pueblo, en la ciudad, en el barrio, que es quizá cuando éramos chicos, digamos, hasta ahora también se sigue manteniendo este modelo y la referencia que tenemos del carnicero amigo. Sin embargo, cada vez va ganando más presencia en el mundo imágenes como esta, que les parece una locura, les parece un show, pero bueno, este es uno de los principales chefs del mundo, turco, todas las figuras, todos los grandes famosos, futuristas, estrellas de Hollywood y demás, hacen cola para ir a comer al restaurante este hombre, que más allá de la carne, que seguramente es muy buena, no tuve la suerte de probarla, hace todo un show en torno a la carne. Entonces, desde cómo la presenta cuando te sentás en la mesa, antes de ponerla en la parrilla, cuándo la va a presentar en la parrilla, hace el tema este que te tira la sal y demás. ¿Qué está buscando este hombre? Que además de quedarte con la idea que es muy buena la carne que vende, con la experiencia, recordar ese momento. Y otra de las cuestiones que trabajan es explicar la historia del producto. Esto es fundamental, la historia. Entonces el consumidor hoy no le alcanza con comer, llenarse la panza y punto. Quiere saber más del producto. Me importa la experiencia, me importa qué historia detrás de ese producto, dónde se generó, cómo se produce, cuál es la diferencia entre un corte y otro, qué diferencia hay entre pasto y grano, qué puede llegar a tener, bueno, carne orgánica, en fin, son todos interrogantes que se hacen los consumidores, que se transforman en exigencias, y eso a su vez nos genera muchísimas oportunidades, pero también nos generan desafíos, ¿no? Hoy, en la región, en Mercosur, estamos hablando mucho de trazabilidad, y miramos a Uruguay, vimos Uruguay cómo se anticipó toda esta cuestión hace tiempo, y una medida que en su momento pudo haber sido polémica, que algunos decían, esto va a generar más costos, bueno, hoy Uruguay dice presente en el mercado de Japón, y a la hora de decidirse un comprador entre un país con trazabilidad individual y un país sin trazabilidad individual, los precios están a la vista. Uruguay con precios por encima de la región, se destaca con precios por arriba de la región. Entonces, hay que empezar a hacer cosas, hay un montón de oportunidades, ya no alcanza con decir somos del Mercosur, tenemos la mejor región para hacer ganadería y tenemos las mejores carnes, hoy hay que demostrarlo y eso se hace con certificaciones y con mucho trabajo, caso contrario, nos vamos quedando en commodity. Y si nos quedamos en commodity, llegamos a esto. La foto que ven ahí atrás es la hamburguesa artificial, la famosa hamburguesa de carne en base a vegetales. Algunos le dicen carne artificial, otros ni siquiera quieren mencionar la palabra carne, otros le dicen proteína alternativa, como quieran llamarlo cada uno. La realidad es que hoy esto ya está funcionando, ya está en las cadenas de supermercados, están los restaurantes, están las cadenas de comida rápida, y lo mismo, hacia adelante puede ser una amenaza para nosotros, del sector, o puede ser una gran oportunidad. ¿Quién ve esto como una amenaza? Bueno, aquel que no se va a diferenciar, que va a ser A igual B, que va a ser un producto sin muchas explicaciones, sin marca, sin diferenciarse, que no va a poder explicar el atributo, entonces va a salir a competir con una hamburguesa artificial que seguramente a la larga va a ser muchísimo más barata que la carne vacuna y va a estar un problema. ¿Y cuál va a ser la variable de ajuste? Si vos no me sabes explicar la diferencia de tu producto, A igual B, ajuste por precio. Entonces esto, lejos de ser una amenaza, tiene que ser una gigante oportunidad para los países exportadores de carne para empezar a mostrar los atributos de la carne y para empezar a diferenciarnos y presentar la carne no ya como un commodity, sino como una especialidad, que es lo que muestra
esta diapositiva, ¿no? Es un signo de pregunta. ¿Qué estamos hablando? ¿Es un commodity la carne o una especialidad? ¿Es una especialidad que se comercializa hasta el día de hoy como un commodity? ¿Cómo la enfocamos nosotros? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que nos estamos haciendo. Claramente hablamos de un producto que no es lo mismo cuando uno me dice, es un kilo de carne. No me alcanza con saber qué es un kilo de carne. Cuando a mí me dice una tonelada de soja, yo ya sé lo que es una tonelada de soja. Ahora, si me dice un kilo de carne, no sé si es Brahman, si es a pasto, si es a grano, si es Angus, si es Hereford, cómo se produjo, en fin, cuánto tiempo, qué edad tenía el animal. Hay un montón de atributos y un montón de características que hacen a la calidad del producto que hoy el mercado quizás es imperfecto, no las valora, sin embargo, hablan de un producto que tiene todo el potencial para ser una especialidad. Cada corte tiene su historia y en eso hay que aprovecharlo para exprimir al máximo el valor. Entonces, entrando, ¿no?, a la última parte de esta presentación y después vamos al intercambio, preguntas y demás, la pregunta que me hago yo es ¿cómo enfrentamos los nuevos desafíos? ¿No? Entonces decimos, bueno, vemos que en el mundo, ¿no?, tenemos un montón de cuestiones que vienen girando en torno a nosotros, a nuestra actividad, y esto nos hace replantear o decir, bueno, ¿cómo estamos parados nosotros? Reconozcámonos, diagnostiquémonos nosotros, como dice el título, diagnóstico, y en base a eso determinemos qué es lo que más nos conviene. Entonces, para empezar, por el fin, por la última parte, situación actual de Paraguay, tenemos un stock que está cerca de los 14 millones de cabezas, que viene creciendo los últimos dos años, que sin embargo tuvo una corrección bajista, o sea, se achicó entre el 2014 y 2017, una producción de 500.000 toneladas aproximadamente, 250.000 exportables, dos cabezas por habitante, que no es un dato menor, debe ser, después de Uruguay, que tiene tres cabezas por habitante, uno de los países más ganaderos en relación a hacienda a habitantes, y eso está bueno, es una fortaleza. Pero, sin embargo, cuando analizamos los stocks, el stock muchas veces es un número y está bueno seguirlo, ¿no?, porque habla de la oferta y la posibilidad que vamos a tener hacia adelante. Sin embargo, también lo interesante es indagar un poquito dentro del stock y decir, bueno, ¿qué hacemos con este stock? ¿Somos eficientes? ¿Somos productivos? ¿O somos una máquina de sumar cabezas y nada más y somos absolutamente ineficientes? Bueno, cuando analizamos, por ejemplo, la tasa de procreo, la tasa de estete, como quieran llamarle, o sea, cuántos terneros tenemos por vaca en este stock de Paraguay, nos dice la estadística que más o menos estamos en torno al 47%. Habrá establecimientos de punta que están por arriba del 50%, hay muchos incluso que están por debajo del 40%. Entonces esto nos está diciendo que en este rodeo tenés vacas que tienen un ternero cada dos años. Y eso es sumamente ineficiente. Entonces podemos ser acumuladores de vacas, como suele pasar en Argentina, Uruguay, Brasil. Sin embargo, esas vacas no generan nada. Es lo que nosotros llamamos en la empresa vaca turista. Es una vaca que, si le tenemos que contar a alguien que no está en ganadería, que vos tenés un animal que consume recursos, que te genera costos diarios y que no genera nada, no lo puedo entender. Es como decirle a un industrial, abrí la fábrica, prendé las luces, gas, agua, pagá los sueldos, pero no produzcas nada en todo el año. Es inentendible. Bueno, en ganadería estamos acostumbrados a esto. Claro que no es una cuestión tan simple, es muy compleja y tiene que ver con muchos factores, pero la cuestión en que en Paraguay y también el resto del Mercosur, ahora lo vamos a ver, esto es uno de los grandes puntos débiles que tienen las ganaderías para potenciar al máximo su stock. Lo que es peso de res está dentro del promedio de Mercosur y la tasa de extracción, que es cuántos animales puedo faenar con el stock que tengo, es baja. ¿Por qué puedo faenar pocos animales sin comprometer el stock cada año? Porque tengo bajo nivel de procreo. No puedo faenar mucho, no puedo quitar mucho el stock si no ingresa mucho al stock. Entonces eso me limita también a exprimir al máximo el stock. Le doy un ejemplo, Estados Unidos, como ideal, tasa de estete, tasa de procreo, 88%, 90%. Tasa de extracción, 36%. ¿No? Entonces, Estados Unidos tendrá un stock mucho más grande que tienen otros países, sin embargo, ese stock es muchísimo más productivo que el que tenemos nosotros. Acá para tener una idea de los rodeos de la región, fíjense, de estete, Argentina 62%, Uruguay 60%, Brasil 51%, Paraguay 47%, la tasa de extracción 25% Argentina, 20% Uruguay, Brasil, 17% Paraguay. Pesos de la res, ahí Argentina lidera como el más ineficiente con la cultura argentina de los animales livianos, tenemos una res de 228 kilos promedio, mientras que el resto de países se maneja dentro de las aguas de los 250 kilos. Entonces acá
desde el punto de vista paraguayo, la alerta está puesto más que nada en esto. Si bien todos somos ineficientes en el Mercosur, el destete o el procreo está por debajo de lo que ya es bajo. Y la tasa de extracción, lo mismo, muy limitada por esa escasez de ingresos que tiene el stock todos los años con los nacimientos. Situación actual de la exportación. La exportación el año pasado estuvo en torno a 250.000 toneladas. Pegó un salto muy grande Paraguay. Yo recuerdo hace unos 10 años atrás, no hablábamos, sinceramente, viéndolo de afuera, de Argentina, no se hablaba tanto de Paraguay. Sin embargo, es impresionante el crecimiento que tuvo la ganadería paraguaya en estos últimos años, toda la inversión que se hizo y cómo se tradujo eso en mejores resultados a nivel comercial. Tiene una cartera de clientes diversificada y esto también lo podemos poner como una fortaleza. ¿Por qué? Porque va en un sentido contrario a lo que yo vine mostrando hasta ahora del resto de los países y la chino dependencia. Entonces, después de estar perdiendo de China, que está dejando pasar una oportunidad muy grande, eso lo reconozco. Sin embargo, hoy tenés una cartera de clientes mucho más atomizado, que quizás no tenés la rentabilidad del momento, la coyuntura, pero tenés una estructura mucho más sustentable, mucho más sostenible hacia adelante. Entonces nosotros, acá vamos al primero de los últimos tres puntos, en base a todo esto que mencionamos, tratamos de anticiparnos a nivel empresa generando escenarios. Nosotros somos conscientes que tenemos un montón de variables que no podemos manejar, lamentablemente. No puedo manejar la pandemia, no puedo yo generar la vacuna y solucionarlo, no puedo evitar que aparezca una pandemia, no puedo evitar que ni la moneda, el tipo de cambio local se mueva, que las tasas de interés se disparen, no puedo evitar quizá el comportamiento incluso de algún competidor. Sin embargo, pues hay un montón de otras variables que yo puedo trabajar y que puedo ser mejor. Y en base a cómo se manejan las variables en el mundo, sacarle el máximo provecho. Entonces digo, bueno, tranquila hacia adentro, yo puedo ser muchísimo más eficiente, generar más kilos, haciendo el mismo trabajo, dedicando la misma hora al día, los mismos recursos afectados, puedo llegar a generar mucho más productividad y compensar en parte ante un mal momento de lo que es la coyuntura y las variables exógenas, ¿no? Entonces nosotros a la hora de hacer escenario decimos, bueno, analicemos primero el impacto que puede llegar a tener, un impacto tanto positivo como negativo. ¿En qué plazo se puede dar a la hora de generar un escenario? Si, bueno, me impacta el coronavirus, bueno, perfecto. ¿Cuál es el plazo? ¿Es ahora, este año 2020, o tengo que pensar que un impacto que va a durar 10 años? Porque en base a eso vamos a tomar decisiones. ¿Es coyuntural o más estructural? Y la ocurrencia. Y acá la foto del cine negro, que muchos ahora se la asignaron al mismísimo coronavirus. Es un evento muy poco probable, pero que tiene un shock fuertísimo. Algo que nadie esperaba. Después hay una escuela liderada por el mismísimo autor del libro del cine negro, que dice, no, esto no fue un cine negro, fue un rinoceronte gris, porque le cambiaron el nombre y el animal, como diciendo que era algo mucho más grande, más lento, pero que se veía venir hace rato y nadie lo estaba mirando, ¿no? Algunos citan a Bill Gates y otros referentes mundiales que ya en su momento habían avisado que esto se podía dar. Pero bueno, esta forma vamos encarando los escenarios. Y en base a eso, tomamos decisiones. Esto es lo que les comentaba, en base a lo de recién. Tenemos nuestra actividad ganadera y un torbellino de cuestiones que giran constantemente alrededor de nuestra empresa en la diaria. Entonces entran distintos temas, ¿no? Productividad al rodeo, soy bueno, soy malo, ¿cómo puedo mejorar? Demanda internacional creciente, tengo oportunidades. ¿Qué puedo hacer del país? Marca país, nos juntamos, potenciamos la marca país, vamos a diferenciarnos, vemos que el mundo está comprando carne, pero cada vez quiere más calidad, quiere saber de dónde viene y si es a pasto y es natural, le gusta mucho más y la paga más, entonces puedo diferenciar producto. Tengo a China ahí, siempre coquetea, que te dice, te voy a comprar, pero corta con Taiwán, después dice, no te voy a comprar más, entonces, bueno, ¿cómo manejamos esa ansiedad y esa posibilidad? Inversión tecnológica, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo estamos posicionados hoy? ¿Tenemos inversión al máximo? ¿Cómo podemos llegar a todos los productores? En fin, hay un montón de cuestiones que día a día tenemos que ir ordenando, de forma tal de poder entender y diagnosticarnos cómo estamos y después aprovechar al máximo las oportunidades y reducir las amenazas. Entonces, como cierre, se me ocurrió a mí como un ejemplo nada más, y es un ejercicio, no es para nada una definición, decir, bueno, todas estas cuestiones que fuimos mencionando en esta presentación ganadera, que hablamos de todo, ambiente, competidores, tecnología, productividad, nuevos mercados, nuevas demandas, carne artificial, etcétera, dije, no, bueno, vamos a ponerlo en distintas cajas, en distintos comportamientos. Y en base a eso, sacamos una foto y vemos para qué lado nos conviene ir o qué tenemos que mejorar para ir al lado que queremos llegar.
Entonces, el punto 3 y final, dijimos, bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos de fortaleza, no? Con foco bien puesto en Paraguay. Bueno, tenemos un ambiente, clima y agua, eso es una cuestión que escasea en el mundo, y la ganadería no puede crecer en el mundo porque son pocos los países que tienen la capacidad de respuesta. Estatus sanitario, libre a esposa sin vacunación. Apertura comercial, no hay restricciones, salvo la cuestión particular con China. El concepto marco país, que se estableció ya hace unos años, y eso es fundamental, es una fortaleza, quizá que hay que explotarla para potenciarla al máximo. También tienen debilidades, baja productividad al rodeo, como el resto del Mercosur, pero bueno, esto es una debilidad que, como toda habilidad, no es para deprimirse, sino todo lo contrario. Y bueno, quizás que tenemos que ir sobre esto. La inversión tecnológica, que quizás no es la más adecuada, concentración productiva, y acá hay que también abrir el juego a dos análisis, ¿no? Inversión tecnológica y concentración productiva. Puede ser que la concentración productiva, que haya mucha ganadería en pocas manos, sea algo muy positivo para la inversión tecnológica. De hecho, en países, por ejemplo, como Argentina, muchas veces la inversión tecnológica tarda en llegar, en penetrar al sector ganadero, porque es un sector sumamente atomizado. Entonces cuesta más y es muy difícil. Entonces quizás que una concentración productiva favorece para darle el envío inicial, que esa tecnología penetre y después llegue hacia los pequeños productores. Entonces ahí también hay que empezar a desmenuzar lo bueno y lo malo. Lo ubicamos en esta caja, pero hay que después desmenuzarlo ya, uno por uno. Y restricción comercial con China, que hoy lo podemos ver como una debilidad, decir, bueno, estamos perdiendo esta China, pongo dentro de debilidad porque en parte se puede llegar a solucionar desde Paraguay, ¿no? Hay dos partes ahí que se debaten, una China y otra Paraguay, bueno, por lo que le corresponde a Paraguay lo pongo dentro de debilidad. Amenazas, medio ambiente, y esto es para todos, y carne artificial es para todos. ¿Por qué digo amenaza? Porque hoy te están diciendo, bueno, te voy a comprar la carne, pero contame de dónde viene esa carne. ¿En qué región? ¿Dónde está el establecimiento? ¿Cuánto hace ese establecimiento? Escuchamos la noticia de Holanda, que hoy les comenté, que dio marcha atrás en el voto positivo del acuerdo Mercosur-Unión Europea por la cuestión ambiental y por Brasil. Entonces no quieren, le parece genial que crezca la ganadería en el mundo, pero no que crezca sobre áreas restringidas, sobre la Amazonia. Entonces cada vez nos piden más preguntas, más respuestas, nos hacen más preguntas, y esas preguntas hay que responderlas con certeza, y ahí es la cuestión de que puede ser una amenaza si no hacemos nada. Ahora, si hacemos algo, esta cuestión de medio ambiente y carne artificial, se transforma inmediatamente en oportunidades. ¿Qué mejor que mantener un producto como la carne diciendo, esta carne está hecha en una región natural, en los animales sin uso de antibióticos, sin ningún medicamento en especial, con buenas prácticas de manejo, sin impacto ambiental, incluso ahora que se debate la huella de carbono, con balance positivo de carbono, secuestran mis pasturas más que la emisión de la ganadería. Entonces todo eso que es mucho, para uno mucho una amenaza y se pone negativo, tiene que ser una oportunidad. Ya hay muchísimos operadores a nivel mundial, comerciales, que ya lo están viendo y empiezan a diferenciar el producto. Por eso, si vamos por commodity, estamos complicados. Y oportunidades, obviamente la apertura de nuevos mercados, no está todo dicho. Hoy mencioné esas cuestiones de Corea del Sur, Japón, el resto de lo que es la gran China, lo que está alrededor de China, Vietnam, lo que es en sí el sudeste asiático, Malasia. Hay un montón de países que se van a ir sumando a poco y son la gran oportunidad para pisar fuerte en esas regiones. Generar nuevos consumidores, y acá me refiero, bueno, al que ya le vendo, y estamos todos bien, estamos posicionados, el ruso, en Chile lo mismo, bueno, sobre ese comprador generar una nueva demanda, generar un cliente elite con más valor agregado, que ya probó mi carne, que le gusta, sin embargo le podemos ofrecer una nueva línea de productos con todas estas cuestiones ambientales, orgánicas y demás. Hay cada vez más consumidores que están dispuestos, por un lado, a pagar más, pero por otro lado, a comer menos carne. Entonces te dicen, cuando yo como carne, que voy a reducir mi consumo de carne, por cuestiones mías y demás, que considero que hace mal al mundo, etcétera, etcétera, no voy a dejar de comer carne, pero cuando coma carne quiero que tenga todos los certificados, que tenga toda la información y que a mí me deje tranquilo. Entonces prefiero pagar mucho más, no tengo ningún problema con tal de que a la hora de comer mi alma esté en paz. Y por último, el acuerdo con China, que siempre va a ser una oportunidad, porque no es algo definitivo, no es algo cerrado, el día que salga se transforma inmediatamente en una oportunidad para desembarcar en el mercado chino. Bien, para cerrar una frase, no puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos, ¿no? Y con esta frase justamente tratamos de darle marco a este ejercicio que hicimos. Hay un montón de variables, hay un montón de cuestiones que giran en torno a nuestra empresa, nosotros no las podemos manejar lamentablemente, pero sí podemos prever, podemos generar escenarios, podemos analizarnos hacia adentro y ver cómo desde lo que nosotros tenemos poder acceso, información, asesoramiento y demás,
ver cómo construimos los mejores molinos para aprovechar al máximo el viento. Muchas gracias a todos. Por mi parte, fin de la presentación. Ahora, si les parece unos segunditos más, vamos a una rondita de preguntas e intercambio. Muchas gracias de nuevo a la plataforma. La verdad, un placer trabajar con Eventum y a los auspiciantes, a Albor, a Primia, y gracias de nuevo a Zeta y a todo el equipo que hace posible que junto con Matías estemos compartiendo el mundo ganadero con ustedes. Muchas gracias de nuevo. Si estás pensando en realizar un evento, desde nuestra plataforma tenemos la solución. En Eventum podemos realizar streaming en vivo de reuniones, seminarios, congresos, ya sea desde computadoras personales o equipos profesionales. Puede ser grabado o en vivo, con invitados o abierto a todo aquel que quiera registrarse. Permite interacción e intercambio y te ofrece además todo el material una vez finalizado tu evento. Somos un grupo de profesionales especializados en producción de imagen y sonido, streaming, organización de eventos, con un profundo conocimiento del sector agropecuario. No dudes en contactarnos. Somos Eventum. Convertimos tu necesidad en realidad. Bueno, acá estamos ahora sí con el bloque de preguntas. Tenemos varias ahí en el chat. Les pido a todos que los que están ahí conectados del otro lado, que se hayan quedado con consultas, que aprovechen este momento como para intercambiar. Yo voy a estar leyéndolas y haciendo este ping-pong con Diego para evacuar todas las dudas. La primera que surge acá es, ¿qué ventajas competitivas tiene Paraguay respecto de Argentina para ganar nuevos mercados, Diego? Bien, bueno, si hacemos la foto de hoy, precio, que está más bajo que el precio de Argentina, entonces le permite acceder a mercados que Argentina no puede acceder. De hecho, Paraguay se hizo muy fuerte en Rusia cuando Rusia soltó a Argentina, porque Argentina le era caro. Es el mejor ejemplo que hay, es Rusia. Nosotros era nuestro principal cliente, digo, Argentina. En un momento le dijo, Rusia, Argentina, está muy buena la carne, pero el precio es imposible pagar. Voy a hacer un mercado a otro proveedor que tiene muy buena carne y es mucho más barata que vos. Entonces, ventaja competitiva de precios más bajos, ¿no? Esa es una de las grandes, al menos de los últimos tiempos. Me quiero salir la foto de él, que está todo medio distorsionado, pero en promedio, los precios más bajos. Perfecto. Sí, justo acá hay otra de las preguntas que dice, Paraguay está sufriendo hoy los precios más bajos de la historia de la venta de novillos para el productor. ¿Lo relacionás directamente con la caída de los mercados mundiales, al COVID, o hay algún otro factor local? Bien, el COVID seguramente que tuvo muchísimo impacto, porque impactó básicamente, como vimos, a todos los países inmediatamente, y después también por las cuestiones del manejo de oferta. Pero, por ejemplo, en lo que es de mercado, Israel recién ahora está volviendo a comprar, y eso se aplaude porque, bueno, seguramente va a traccionar un poco los precios, pero se cayó la demanda internacional, así como cayó China, cayeron todos los demás países, Europa incluso. Y la ganadería lo que tiene, a diferencia de agricultura, que no podés parar, ¿no? Entonces, Paraguay sigue produciendo con buena oferta y eso se traduce en menor precio. Ahora, de nuevo, y por lo que vimos hoy, son cuestiones coyunturales, Mati, ahí, y para dar respuesta a la pregunta. Quizás que hoy nos parece un horror y el precio es muy bajo, después el término de vida de la empresa, quizás que son 1, 2, 3 meses hasta que se reacomoda el mercado mundial y vuelven a subir los precios. O sea, no son precios estructurales, están más bajos. Bien, perfecto. Otra pregunta acá respecto a la industria frigorífica de Paraguay. Es la menos desarrollada y al momento de los rindes de faena, en comparación con Argentina, Uruguay, Brasil, ¿cómo se puede desarrollar una mejora para tener rindes más coherentes o una transparencia, si querés, en este punto? Bien, primero, bueno, trabajar a nivel inversión tecnológica, a nivel establecimiento. Sería una pregunta para el especialista de Zeta, Stuart, estará relamiendo si nos está escuchando, pero nosotros trabajamos de hecho mucho con eso, con mejorar los productores desde el punto de vista nutricional para tener un mejor rendimiento en red que se recupera todo tipo de inversión que hagamos a nivel de campo. Después, en lo que es la parte de la industria, bueno, hay industria en Paraguay que es exportadora y que está tiene el nivel tecnológico adecuado y en ese sentido no creo que haya una limitante. Sí, por fuera
de lo que es el mundo exportador, los famosos dobles estándares que tienen de calidad y demás. Pero me parece que desde nosotros volvemos a lo que es endógeno en el campo, trabajar sobre las líneas genéticas, mejorar el rodeo, tener un rodeo con mejor rendimiento carnicero, ir a la faena, analizar por qué está rindiendo menos, me dijo que rinde menos, cuál es el error, qué estamos haciendo mal. Esa industria está trabajando mal, bueno, quizás que la tengo que vender en otro lado. Acá en nuestros clientes muchas veces ha pasado. Un frigorífico que me paga un poquito más, pero la verdad que me descuenta muchísimo rendimiento, entonces voy y le vendo al otro. Entonces también hay que eso, hay que salir un poco, moverse, ver qué podemos hacer desde nuestro producto, juntarse con la industria y entender bien dónde está ese déficit y tratar de mejorarlo. No creo que sea algo estructural, porque al ser exportador, la industria exportadora trabaja en nivel similar al resto de los competidores. Sí, y es algo que no lo va a hacer lograr cada uno en forma individual, ¿no? Debe ser debería ser algo conjunto. Sí, tal cual. Esas son cuestiones que hay que hacerlas, empujarlas en conjunto, por eso es clave también asociarse, los grupos, generar representatividad, tener más poder de negociación, para poder elevar estas demandas, que muchas veces son constructivas, ¿no? Demandas en el mal sentido, ¿no? Es que te estás quejando, te estás peleando contra otro. Es la idea de cadena, como dije hoy. La competitividad hoy se mide en cadena, entonces ganan todos. Vos pensás, Matías, y le respondo a la persona que pregunta, que el mismo frigorífico hace el mismo trabajo con un rendimiento del 40% que el 50%, el mismo trabajo está haciendo. En uno tenés más carne y en otro menos carne. O sea, pierden todos. Tal cual. Bárbaro. Ahí otra pregunta ligada a esto era, ¿qué índices productivos, en caso de mejorarlos, son los que tendrían mayor impacto al aumento de la producción de carne en Paraguay? El de procreo, sin duda. Lo que es peso de la res está bastante bien, 250 kilos, bastante bien, pero el procreo es muy bajo. Entonces, si vos tenés el procreo muy bajo, tenés muy, muy poco ingreso todos los años en el rodeo y eso te limita lo que podés faenar sin comerte stock. Si faenas mucho y no tenés mucho ingreso, está pasando lo que pasó estos últimos años, te vas achicando en stock. Entonces, me parece que la clave es ahí, es lo más difícil, porque requiere de inversión, de constancia en el tiempo, los resultados no son inmediatos, pero a la larga es lo que marca la diferencia entre un rodeo fértil y productivo y otro que no. Bárbaro, tal cual. Che, y otra pregunta, pero también buscando, viste, fortalezas, debilidades y en línea con esto, te preguntan si el sistema tributario y cambiario de Paraguay, al igual que en Argentina, ¿es una debilidad o es una fortaleza? Bueno, nosotros somos los capitanes del sistema tributario. Es una pesa muy grande, si no vuelve hacia la cadena, ¿no? A ver, nosotros, doy el ejemplo de Argentina, porque es uno de los países en el mundo que tiene más carga tributaria sobre el sector agropecuario, y la verdad lo que te resta es competitividad. Vuelvo al concepto de competitividad, que vos tenés competitividad organizacional, podemos ser los mejores en ganadería, agricultura, de tecnología, resultados y demás, pero sin embargo tenés un socio que te debe reunir, depende del país, hasta un 40% de tu empresa, que te resta. Entonces te resta competitividad. Por ejemplo, el argentino que exporta tiene que pagar 9% de derecho de exportación, es un impuesto por exportar. Y si otro país vecino exporta y no tiene derecho de exportación, entonces ahí estamos perdiendo competitividad. Podemos hacer todo bien puerta adentro y sin embargo el Estado a la hora de salir al mercado me quita ese 9%. Ahora la pregunta es, ¿ese 9% vuelve en mejora de rutas, mejora los frigoríficos, ayudar a los productores en momentos de una seca o de una inundación? Bueno, quizás me quedo un poco más tranquilo porque eso se retroalimenta. Sin embargo, no vemos que vuelve eso. Entonces, la participación distorsiva del Estado vía impuestos, vía recaudatoria nomás, vía extractiva, es una pesa y es un problema que nos resta competitividad en la región en general, que es alta, y en Argentina en particular, que es más alta todavía. Y lo que es la segunda, que era tasa de interés o tipo de cambio era. Tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio es lo mismo. Ahí depende del país. Si vos tenés un tipo de cambio que tiende a apreciarse, o sea, se pone caro con respecto al dólar, perdés competitividad inmediatamente con respecto a tus competidores. Mejor ejemplo de estas últimas semanas, Brasil en un momento devalúa el real y se va a 6 reales de un dólar. Brasil, además de un monstruo de escala, se hace hipercompetitivo. Inunda el mercado internacional de carne y nos bajan a nosotros los precios. Y eso para China y resto de China y fuera de China. Entonces el tipo de cambio te genera más competitividad, después tenés que ver a quién beneficia, porque va a pasar lo mismo, podés evaluar la moneda en Paraguay, tenés el novillo más barato del mundo, y vos como productor no estás viendo esa plata.
estoy teniendo menos ingresos en dólares en realidad. Entonces después te puede generar competitividad, pero también tenés que ver después a nivel empresa cómo te repercute. Puede ser que estés perdiendo cuando otros estén ganando. Perfecto. Bueno, ahí otra pregunta era si teníamos oficinas ahí en Paraguay. La verdad que me pone muy contento la pregunta esta. No sé, no conozco a esta persona, pero el COVID nos limitó. Había muchas ganas de instalarnos físicamente ya en Paraguay, pero bueno, hoy lo estamos haciendo de forma remota, seguimos teniendo mucha vinculación con productores de esta forma, y bueno, ojalá que en algún momento podamos poner una oficina, un local, y poder tener un lugar para reunirnos, sobre todo, porque lo que más hacemos es reunirnos, intercambiar opiniones con cada uno de ustedes, así que será un desafío después de post-pandemia, así que dejo eso como abierta la respuesta. Sigo con otra, dice, ¿crees que podría ser una fortaleza para Paraguay la diversificación de mercados internacionales y no tener el riesgo de la dependencia china? Sí, por supuesto, habla de un modelo más sostenible en el tiempo, más tranquilo y no depender. No, porque estoy concentrado en China, por no depender de un solo cliente más allá de China, que sea tan determinante en nuestro modelo de negocio y que a su vez te muestre que es bastante imprevisible. Entonces, vuelvo a ese concepto, ¿no? Muchos dicen, bueno, vamos a traer la coyuntura, vamos con los chinos, que son unos fenómenos, nos pagan mucho. ¿Cuánto nos pagaron mucho? Y si me fijo, 2 o 3 meses el año pasado, que fue un boom nomás, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me concentro en un cliente solo o resigno renta presente para entrar a un modelo más sostenible? Prefiero ganar un poquito menos, pero tengo un negocio muchísimo más diversificado, puedo proyectar hacia adelante más tranquilo, porque la verdad con un solo cliente que te paga tanto, yo no estaría tan tranquilo en proyectar 5 o 10 años hacia adelante. Me parece una fortaleza en ese sentido, la diversificación de clientes, sí, sin duda. Perfecto. Acá hay otra pregunta más, es, ¿ves posible... ¿O bajo qué entidad o grupo se pueden aglomerar todos los productores para lograr ese fortalecimiento, si querés, de la parte productiva? Y por un lado, y por otro es, también te hago la pregunta yo, te agrego, porque un poco lo he vivido con vos acá en Argentina, es el vínculo de las mesas de las carnes o ese tipo de encuentros y de participación de esos eventos, si le puede llegar a dar alguna oportunidad a Paraguay para seguir mejorando y todas esas amenazas o fortalezas que también decías hoy, poder trasladarlas y mejorarlas, ¿no? Bien, bueno, Paraguay están a nivel más productivo, están los grupos CEA, y después hay algunas asociaciones que tienden hacia eso, a juntar intereses comunes, a reunirse, y después poder elevar las demandas, y me parece que progresar de ese lado. Claramente que cada uno por su cuenta no va a generar nada, es fundamental el asociarse, encontrar, como el caso que decía Matías, en Argentina tenemos una mesa de las carnes, que básicamente es trasladarle al ejecutivo, a las esferas más arriba de la ganadería, la realidad del sector, esto que estuvimos compartiendo con ustedes hoy, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuánto podríamos mejorar si hacemos esto, ¿a quién tenemos que ayudar para mejorar? Nosotros podemos, pero quizás hay otros que no pueden, y esto tenemos que ir todos de la mano, ¿no? Me parece que es fundamental asociarse para generar, sobre todo, mayor poder de escucha y hacer más ruido. Si no, si cada uno tira para su lado, es muy difícil progresar. Bien, y la última que tengo acá, no sé si hay alguno más que esté ahí por hacer alguna pregunta, pero ya con esta última, si no hay más, cerramos. Es a nivel micro, a nivel cada uno en su campo, en su actividad, en el día a día, ¿qué es lo que se puede hacer para empezar a hacer, digamos, para mejorar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno puede ir aportando hoy? No sé, me imagino acá también llevándolo a el tema márgenes, a números, de proyectar, toda esa parte más de digamos, mirar un poco de largo plazo y tratar de bajarlo al día a día. Bien, primero uno creo que se tiene que poner objetivos, y los objetivos tienen que ser medibles,
en cualquier momento, tienen que ser temporales. No, es decir, quiero mejorar porque el destete o el procreo es muy bajo y quiero mejorar 3 puntos de acá a 3 años, perfecto. En el año y medio me tengo que fijar en qué situación estoy. Tiene que ser que valga la pena, ¿no? Que me genere un cambio, entonces de nuevo tengo que medir. Y en cualquier momento de ese año, como dije, me tengo que parar, medir y en base a eso corregir. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es medir, tener claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo. Y en base a esa medición, ir corrigiendo continuamente. Entonces, a nivel productivo, como le dije ese ejemplo, lo mismo que a nivel comercial, mi objetivo es vender mejor y buscar otros clientes o posicionarme en el mercado. Bueno, nosotros a diario trabajamos con empresas ganaderas y ponemos un foco en esas cuestiones. Ponemos objetivos, cada empresa puede tener un objetivo distinto. Entonces, en base a ese objetivo, nos alineamos. Pero es fundamental, antes que nada, medir. Si no medimos, es imposible gestionar, no podemos corregir absolutamente nada, no sabemos de dónde estamos parados. Como siempre decimos también, es muy importante y que a veces es lo más difícil entender el propósito de la empresa y el objetivo, hacia dónde queremos ir. Después, alinear. Hoy hay un montón de información dando vuelta que se puede utilizar. Lo que cuando te hablan de tecnologías y demás son cuestiones que créanme que son absolutamente baratas, económicas desde el punto de vista monetario. Sin embargo, una cuestión más que nada de decisión, de reunirse con un profesional, con un asesor comercial, que te diga, no, ¿por qué en vez de hacer esto, haciendo el mismo trabajo, no haces esto y haces una diferencia inmediata? Bueno, muchas cosas que lamentablemente en la diaria no las podemos abarcar todas juntas, porque estamos concentrados en el día a día en el campo, que tenemos el cheque, que el vencimiento, que pagar al Estado, entonces no podemos ser eficientes en todo, lamentablemente, necesitamos ayuda, y por eso en algún momento de la presentación de hoy dije, hoy, otra fuente o una gran fuente de ventaja competitiva son los equipos, ¿no? La red, como le decimos nosotros. El asesor comercial, el asesor productivo, el que esté viendo un poquito afuera, el ganadero 360 que decimos que salga un poquito de la tranquera, que trate de avisar las curvas, como el rally, que va al lado, que te dice guarda que viene la curva, bueno, eso es fundamental y es lo que vemos nosotros en nuestra experiencia de la Z Group con las empresas que han marcado la diferencia en los últimos años, sobre todo en los años más complicados lo vemos, ¿no? Ahí es el que gana esa habilidad, esa cintura, para salir más aireado, lo más aireado posible en los momentos difíciles y sobre todo en los momentos que se da vuelta la cuestión, que aparecen las oportunidades, si bien la buena, potencian al máximo los resultados. Perfecto, Diego, muy claro, muy bueno. Estamos hasta acá, no hay más preguntas. La verdad que hemos tenido una muy buena participación, así que estamos muy contentos de este primer lanzamiento del área ganadera ahí en Paraguay. Espero que le haya gustado, que le haya servido un poco todo el análisis que mostró Diego. Y bueno, y dejar las puertas abiertas para que se contacten con nosotros fuera de este evento puntual, que vamos a seguir estando presentes en Paraguay con las distintas áreas que les fui mencionando, lo forestal, el análisis de los mercados de granos y los asesoramientos, los informes, las consultorías, el área forestal también desarrollando y asesorando a productores con temas forestales. Así que bueno, gracias a todos por estar hasta este momento compartiendo esta charla con nosotros. Gracias Diego, gracias también a Eventum. Y bueno, damos por finalizado hasta acá esta jornada ganadera para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau.